veces hemos subido sin música y sin nada, porque vamos, esto no hay por dónde cogerlo ya. Ya no hay por dónde cogerlo. Han puesto a dos municipales para que no pasaría este hombre de audiovoz con las altavoces. O sea que nos, por todos lados nos están cerrando espacios. Aquí la parroquia ya habéis visto, por Francisco, por José Antonio y por José. Y José, que yo no he dicho José, que le he dicho Pepe Godofredo, pero saben más ellos que nosotros. O sea, que nos están arrasando por todos los lados. O sea, que esto, cada día somos menos y ya ves lo que hay. O sea, por todos lados nos quitan. Sigue ahí, salva un poco con el día de lo que fue hoy, ¿eh? Buenas tardes, amigos y camaradas. Hoy es un día grande para la ciudad de Santander. Hoy la ciudad fue liberada por el Ejército Nacional, por el Ejército Español, de la barbarie roja al que estaba sometida. Como he dicho antes, es un día de alegría. Es un día de alegría, pero como también decía Mariano, nuestro guía en este momento nos está tratando de cerrar el paso. No penséis que lo que molesta son los decibelios. Lo que molesta son las estrofas de nuestras canciones. Lo que molesta es la España auténtica, la España que nosotros, gracias a Dios, representamos. Fruto de esa liberación, España pasó 40 años de paz, trabajo y progreso. Una generación de españoles renunció a todo por crear riqueza en este país, por crear familias cristianas, por trabajar todos los días, y renunciaron a toda una vida de vacaciones, a toda una vida de privilegios, para levantar esta nación que se llama España. Gracias a todo ese esfuerzo de toda esa generación de españoles nacida de la guerra, hoy podemos disfrutar, dentro de lo que cabe, de cierto bienestar en España. Aquella España representaba la España del orden, la España de la familia, la España del trabajo, la España de la misa y la España del respeto. Ahora nos encontramos con una España repleta de falta de valores, una España en el que la moralidad campa a sus anchas, que cualquiera puede hacer un desatino, un desaguisado, bien a la bandera, bien al rey, bien a su fotografía, bien a cualquier patriota, y aquí la Fiscalía General del Estado no mueve absolutamente un solo dedo. Hoy España, desgraciadamente, está rota. Está rota económicamente, moralmente y territorialmente. Hoy los pocos españoles que se atreven a defender España en ese pedazo de tierra tan querida como es Cataluña, pues se les hacen simulacros de fusilamientos, y aquí no pasa nada. O una querida amiga mía, que es candidata, que va a ser candidata en 2015 a un municipio de la provincia de Barcelona, es sometida a amenazas de muerte todos los días, y en este país nadie mueve un dedo. Lo que tenemos que hacer los patriotas es lo que estamos haciendo en Santander. Y me consta que en muchísimos sitios de España tenemos que dar un paso al frente. No podemos quedarnos en nuestras casas. Efectivamente, las armas que utiliza el enemigo no son las mismas que en el 36. Tenemos que ser muchísimo más sutiles. Pero en el fondo tenemos que defender los mismos principios que defendíamos, que eran los principios de Dios, de la patria y de la justicia social, de la justicia auténtica, de la justicia que nos enseñó José Antonio. Tenemos el privilegio de que nos acompaña hoy en Santander, en Ricardo Alba, que es un camarada que ha venido exproceso de Madrid a vernos, a estar con nosotros en este pequeño acto. Este señor ha sido un ejemplo en la vida patriota de las Fuerzas Nacionales. Fue secretario general de Fuerza Nueva. Fue candidato por Toledo, por Unión Nacional, en el año 1979. Fue un cabeza del patriotismo en la provincia de Toledo en aquellos años. Y ahora sigue al pie del cañón, siendo un directivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, que hace una labor importantísima
de tratar de explicar y de defender todo lo que se hizo durante aquellos 40 años y que tan buenos frutos cosechó. Nada más, simplemente daros una voz de esperanza, una voz de ánimo. España no se ha rendido. Todavía quedamos españoles con ganas de dar hasta la última gota de nuestra sangre por nuestra patria. Todavía quedamos españoles con ganas de trabajar, con ilusión, y que todavía sentimos el respeto hacia lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Todavía hay esperanza. Tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que educar a nuestras familias y a nuestras amistades. Tenemos que ser combatientes y maestros todos los días, pero en eso estamos. Pues nada más, os dejo con Ricardo Alba. Muchísimas gracias. Viva el 18 de julio, viva la liberación de Santander y adelante siempre España. Amigos, camaradas, es para mí un motivo de orgullo y de satisfacción encontrarme esta tarde aquí conmemorando el 77 aniversario de la victoria de las tropas nacionales como representante de la Fundación Nacional Francisco Franco. Creo, como decía muy bien Salvador, que aún hay un atisbo de esperanza ante este porvenir negro y oscuro que nos han deparado los enemigos de España y de la civilización cristiana. Creo que es necesario que todos nos volvamos a embarcar en esta tarea, que mantengamos esos valores que supieron dar a este país, a esta patria, a esta España nuestra, esos años florecientes y de éxitos en todo el mundo. Y por eso simplemente quiero venir esta tarde aquí hoy a acompañaros para daros un abrazo fraternal de todos otros camaradas y patriotas de España entera y estar con vosotros en este día, porque voy a simular aquellas rimas de Bécquer cuando decía: del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. ¿Cuántas notas había en sus pies, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que se arrancaban? Pues vamos a ser nosotros esas notas, vamos a despertar esas notas que aún quedan en muchos españoles y en muchos jóvenes para componer una nueva partitura, la de España, España y España. ¡Arriba España! Amigos, camaradas, vamos a por terminar, no juramos la bandera ni nada, porque hasta parece que la tarde se nos ha puesto en contra. Digo.
José Antonio Primo de Rivera. Presente. Francisco Franco. Presente. Y nuestro amigo querido Pepe Godofredo. Ahora vas y lo cuentas.